celebrar el Día Internacional de las Mujeres. Es un día que sirve para muchas cosas. Alguien creería que solamente es una conmemoración, pero realmente es un día para hacer un balance de lo que hemos tenido, de lo que hemos avanzado y sobre todo la meta que todavía se antoja larga, se antoja distante, pero que este creemos sea el camino correcto. Agradezco enormemente la presencia del presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Emilio Gamboa, muchas gracias. De igual manera, al senador Enrique Burgos, que trae la representación de la mesa directiva, muchas gracias. Salúdenos, por favor, al senador Cordero. Y de igual manera, al responsable del Instituto Belisario Domínguez, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRD, nuestro senador Barbosa, pero además un gran aliado de las mujeres. De igual manera, saludo a nuestra secretaria de comisión, compañeras y compañeros senadores, Ana Güesmes, una mujer que nos ha apoyado bastante, la representante de ONU Mujeres en México, y una mujer excepcional, directora del Instituto de las Mujeres. Muchas gracias, Lorena. Quiero decirles que hoy entregamos un documento informativo, lo tienen aquí enfrente. Más que una revista, será un documento de consulta. En ellos participan mujeres de gran valía, y conocedoras del tema. Yo le agradezco mucho al Instituto de las Mujeres el apoyo que nos ha brindado para poder poner en circulación este documento. Debo de aclarar que también la mesa directiva nos ayudó y se circulará de manera electrónica y en físico será el impreso que el instituto nos está apoyando para entregarlo. Pero ustedes dirán, ¿y qué están haciendo las y los senadores de la República? Apenas la sesión pasada pudimos aprobar y dispensar todos los trámites a una medalla que a partir del año que viene se entregará y que, bueno, las comparaciones a veces no son muy buenas, pero tendrá la estatura, el nivel de la Belisario Domínguez, porque queremos reconocer a las mujeres mexicanas. Llevará el nombre de una mujer luchadora, como fue María Elvia Carrillo Puerto, la monja roja, como se le decía, por esa lucha que dio cuando no era tema, por ese alcance que tuvo como ser la primera mujer que tuvo un cargo de elección popular cuando no teníamos derecho al voto y que ha sido un ejemplo a seguir en esta lucha constante que tenemos las mujeres mexicanas. De igual manera, en breve ustedes compartirán con nosotros una historia de éxito de Cristina Pineda, y ustedes encontrarán en ella una mujer joven, pero una mexicana que lleva la sangre muy fuerte adentro, una sangre mexicana y que lleva toda esta arte y todo este reconocimiento a nuestro país y lo ha llevado por todo el mundo. También las diputadas del PRI, PAN, PRD han presentado una iniciativa para quitar la trampa del COFIPE, lo que tiene que ver de la participación política de las mujeres. Entrego una síntesis muy apretada, pero sobre todo el compromiso de mis compañeras y mis compañeros de seguir luchando por más de la mitad de la población que somos las mujeres mexicanas. Mientras exista una mujer asesinada en un crimen de odio como son los feminicidios, mientras las mujeres no alcancemos la igualdad de oportunidades laborales, educativos, que el cáncer de mama y cervix uterino no siga siendo una estadística en números rojos, habrá motivo para seguir en esta lucha. Contenta estoy de iniciar estos trabajos y seguir trabajando todos los días junto con mis compañeras y mis compañeros por esas mujeres que no tienen voz y que reclaman esa voz de justicia y esa igualdad de oportunidades. Muy buenos días, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas. Muchas gracias.